En el bosque hay una luz y la luz nos va a guiar. En el bosque hay una luz y un cuento nos contará. Hola comunidad, hoy vamos a leer un libro donde hay una coneja blanca y tres colores. ¿Puedes decirme qué color es este color? Amarillo. ¿Este color? Azul. ¿Y este color? Rojo. ¡Excelente! Vamos a leer el título de este libro. El libro de colores de coneja blanca. ¿Quieren leerlo conmigo? El libro de colores de coneja blanca por Alan Baker. Se parece que Alan Baker dibujó los dibujos y escribió las palabras también. Oh, aquí está la página de título. El libro de colores de coneja blanca por Alan Baker. Aquí está la coneja blanca. Observa de la coneja blanca. Sí, también yo observé que la coneja blanca tiene dos ojos negros. Uno, dos. Un día, Coneja Blanca encontró tres cubetas grandes con pintura roja, amarilla y azul. Roja, amarilla y azul. ¿Puedo tocar la cubeta roja? Ahí está. ¿Puedo tocar la cubeta amarilla? Ahí está. ¿Y puedo tocar la cubeta azul? Ahí está. Amarillo como el sol, pensó. ¡Qué lindo! Un chapuzón en la cubeta y se metió adentro de la cubeta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Una coneja amarilla tan brillante como el sol. Como el sol, ¿verdad? ¿Podemos pensar en otros objetos que son amarillos? Sí, yo pensaba también. Yo pensaba en un plátano también. Y qué buenas ideas tienen ustedes. Ahora, ¿qué tal el rojo? Pensó coneja. Se metió en la cubeta con pintura roja. ¿Qué va a pasar si la coneja amarilla se mete dentro de la pintura roja? ¿Qué pasará? Vamos a ver. ¿Qué es esto, coneja anaranjada? Mira, rojo y amarillo mezclados forman el anaranjado. Oh. ¿Qué más? ¿Cuáles objetos más son anaranjados más que el conejo, la coneja anaranjada? Sí, yo también pensaba en una naranja. Y ustedes tienen muy, muy buenas ideas. Es hora de bañarme, pensó coneja. Y ahora, otra vez es coneja blanca. Y esta vez probó el rojo solo. ¡Plaf! ¿Qué pasará si la coneja blanca se mete adentro de la cubeta que tiene pintura roja?
Coneja roja, colorada, de rojo ardiente. ¿Podemos pensar en otros objetos que son color rojo, como la coneja roja? Yo también pensaba en una manzana. Ustedes tienen muy buenas ideas. ¡Qué fresco se ve el azul!, pensó Coneja. ¿Qué va a hacer Coneja Roja? Vamos a ver. ¡Oh! Ya, es rojo, amarillo y azul. Aquí está la Coneja Roja adentro de la cubeta que tiene pintura azul. ¡Oh! ¿Qué es esto? Coneja morada. Mira, rojo y azul mezclados forman el morado. Soy una coneja morada muy importante de la realeza. ¿Podemos pensar en otros objetos que son de color morado igual a la coneja morada? Yo también pensaba en uvas. Ustedes tienen muy buenas ideas. Aquí la princesa coneja morada en la ducha. Ahora será el azul, pensó Coneja. Coneja azul, de heladas aguas azules. ¿Podemos pensar en otros objetos que son azules? Sí, yo pensaba también en el cielo, que a veces es azul. Ustedes tienen muy buenas ideas. ¡Qué cálido se ve el amarillo!, pensó Coneja. ¿Qué pasará si la coneja azul se mete adentro de la cubeta con pintura amarilla? ¿Qué pasará? Vamos a ver. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Coneja verde! ¡Mira! Azul y amarillo mezclados forman el verde. ¿Podemos pensar en otros objetos que son verdes, como la coneja verde? También yo pensaba en el pasto. Ustedes tienen muy buenas ideas. ¡Oh no! ¡Se acabó el agua! Solo queda un poco de pintura roja. ¿Ahora qué pasará?, pensó Coneja. ¿Qué pasará si la coneja verde se mete adentro de la cubeta que tiene pintura roja? ¡Hurá! Ahora soy coneja marrón, lindo y cálido marrón. Azul, amarillo y rojo mezclados forman el marrón. Y el marrón es perfecto para mí. Ese es uno de mis colores favoritos. Entonces, cuando mezclamos azul, amarillo y rojo, esos tres colores se hacen marrón. ¿Cuál otro objeto podemos pensar que es color marrón, como la coneja marrón? Sí, yo también pensaba en el chocolate también. Ustedes tienen muy buenas ideas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.